Hola, buenos días a todos. Eh, espero que se me oiga bien. Si me imagino que si hay algún problema, mis, mis colegas me, me irán avisando. Bueno, muchas gracias a, a todos por asistir a, a este webinar que estamos impartiendo hoy sobre nuestra nueva solución, el sistema Tilta -Tilt Vento. Eh, yo soy Miguel Jiménez. Soy responsable de CADO Systems para España y Portugal, me imagino que, bueno, algunos de vosotros ya, ya nos conocemos de ferias y de otros eventos, ya son algunos años. Y, y nada, vamos a, a impartir el webinar en varias secciones, eh, una presentación, luego mostraremos algunas piezas, luego haremos un, un proyectito rápido en, con el BASE, ¿vale? Y, y bueno alguna de estas partes las va, las va a dar mi, mi compañero Jaime que está, está desde el cuartel general de k en Alemania no sé Jaime si te quieres presentar o algo. No, bueno. hola, muchas gracias Miguel muchas gracias a todos por asistir a ah, yes. hola muchas gracias Miguel muchas gracias a todos por asistir a nuestro webinar y nada, yo soy Jaime, eh, trabajo aquí en la central como ingeniero en el Departamento Técnico de Ventas y nada, espero que tengáis un buen webinar y, y nada, espero que os divirtáis. Muy bien, pues bueno, <coughs> eh, sabéis que durante la presentación podéis... Eh, lanzar vuestras preguntas en la, en, en la barra que tenéis ahí escondidita que aparece. Podéis eh, darle a preguntas y respuestas y poner alguna duda que tengáis. Si vemos que hay alguna duda que es muy común, la comentaremos. Incluso podéis levantar la mano. Bueno, eh, y luego, eh, si vemos que hay algo relevante durante el webinar, iremos comentándolo, algo que nos hayáis preguntado, incluso al final de toda la presentación, pues... Eh, Podemos ver las preguntas que hay o incluso pues, eh, comentar un poco de detalles que, que necesitéis o cualquier cosa. ¿vale? Eh, pues nada, vamos a entrar en materia. Eh, como veis, el, el sistema Tiltab Vento, como veis ahí en la, en la foto de introducción, es un, es un sistema que estaba, está desarrollado para eh, dar solución a las plantas solares sobre cubierta plana. Como veis ahí, pues. Eh, eh, van los módulos levantados, sobre cubierta plana, con unos contrapesos, con unos bloques de hormigón y todo esto. Entonces, nada, eh, rápidamente voy a comentar un poco los detalles de la estructura y todo esto, cómo funciona, y, y luego veremos pues, las, las piezas y todo esto. Vale. Eh, la, este tipo de estructura está, está, preparado, está preparada para. Eh, poder anclarse en bloques de hormigón, como veis la solución de la izquierda, ¿vale? este pequeño pie, luego iré comentando las partes que tiene la estructura. Mi, mi colega Jaime también os enseñará eh, desde, desde ahí, desde, desde K2 os enseñará las, las piezas reales para que las podáis ver. Eh, este, este pie que tiene la estructura en la, en la parte de abajo, pues se puede anclar, en, a, como veis en la parte izquierda, a bloques de hormigón o directamente en, en la cubierta. Yo, bueno, os recomendaría hacerlo a bloques de hormigón por tema de siempre de, de filtraciones y todo esto, pero bueno, eh, cada uno eh, da la solución que, que cree pertinente. Eh, este sistema, eh, una de las partes buenas que tiene, un poco durante la presentación, pues, os iré marcando las, las cosas más interesantes que a, a mi parecer tiene esta solución. Pues la, una de las importantes es que está disponible en tres ángulos de elevación, que lo que vienen a completar es eh, la carencia que había mmm, con los sistemas contrapesados tipo el DOM y estos que ya conocéis, ¿vale? Que tenía solución a 10 grados y la de 15, que bueno, está en, en las soluciones anteriores. Ahora, para la actual que tenemos entre manos del DOM, en breve estará disponible la de 15 grados. Entonces, 10-15 grados lo tenemos cubierto con esas soluciones. Y ahora con el sistema Tilta Vento, lo que vamos a hacer es cubrir 20, 25 y hasta 30 grados de inclinación, que yo sé que es una, un requerimiento muy pedido por estas latitudes. Eh, sé que, bueno, yo ya pues llevo unos cuantos añitos por aquí, por la fotovoltaica, y sé que, bueno, que hay mucha, entre comillas, mucha afición a, a, a módulos a 30 grados, 25, 30 grados. Entonces, esta solución viene a cubrir esta esta necesidad. Este sistema está disponible en, en varias disposiciones, o sea, cubre diferentes disposiciones de módulo. La de la izquierda, la, más, la que yo creo que va a ser la más común y la más, la más demandada, es una altura en vertical. Y luego también está disponible para colocar el módulo en horizontal, tanto una altura en horizontal como dos alturas en horizontal, como aparece aquí en la parte derecha de, de esta proyección. Eh, la diferencia entre la, el sistema de arriba y el de abajo es que el sistema de abajo, si os fijáis, luego tendremos oportunidad de, de verlo, si os fijáis en la parte de abajo, eh, estamos cogiendo el módulo por el lado largo, ¿vale? Y en, en la disposición de arriba, está cogiendo el módulo por el lado corto. Sé que hay muchos fabricantes de módulos que... Eh, en su manual de montaje exigen esta, esta fijación por el lado largo. ¿vale? Aquí veis más en detalle lo que os estaba comentando. ¿vale? Solución en vertical a la izquierda, lo más, lo, lo que, ya os digo, lo que creo que es lo que más se va a usar. Y además es lo que sale más barato. Entonces, vosotros mismos yo creo que tenderéis a, a utilizar esta solución. Y eh, luego a la derecha, pues en el centro y a la derecha tenéis las, la solución a dos alturas en horizontal. Una fijándonos en el lado corto, la del centro, y la otra fijándonos en el lado largo con ese pequeño accesorio que luego veremos en detalle. Incluso mi, mi colega eh, Jaime pues, os enseñará la piececita esa, el, el, lo que es la pieza real. <coughs> Perdón. Eh, es un sistema que está pensado para utilizar pocos componentes. Como veis, eh, es una especie, entre comillas, de triángulo. ¿vale? Lo que pasa que est estamos eliminando. La, lo que es el perfil de la base. Tenemos ahí solo dos pies independientes. Y eh, entre unas disposiciones y otras, luego, luego lo podremos ver también en detalle, eh, diferentes disposiciones comparten mmm, bastantes componentes. O sea, estos pocos componentes son compartidos entre diferentes disposiciones. De forma que solo cambiando uno de los elementos podemos variar la inclinación o, o la disposición del módulo. Eh, esto es bastante destacable porque eh, en comparación a este sistema, los, los triángulos clásicos, eh, en cuanto quieres cambiar la inclinación o la disposición del módulo, tienes que cambiarlo todo, porque claro, tiene todos los agujeros eh, predefinidos de fábrica y, y, y no te sirve uno con otro. Entonces, en ese sentido, este sistema es más versátil. ¿vale? Aquí podéis ver una, una representación en explosión, ¿no? que se llama, donde salen todos los componentes. Y, y básicamente pues eso, de abajo arriba veis que tiene esos, esas, esa especie de pies de, con forma de U, con un tornillo de anclaje hormigón, luego lo, lo iremos repitiendo varias veces un, un tornillo para fijar el, el perfil, para esos tres puntos que serían los tres vértices del triángulo eh, un, lo que sí que hemos cambiado esto es un, un detalle a destacar eh, este tornillo que aparece aquí, que es un, un tornillo Allen M8x60 lo hemos cambiado por un, un pasador y un clip, ¿vale? Luego mmm, Jaime os lo, os lo enseñará, ¿vale? el, Aquí el, la presentación no está actualizada porque es una cosa que lo hemos, lo hemos modificado, de, es una mejora que hemos introducido hace, hace relativamente poco. Pero para que veáis es bastante sencillo, pues tienes la, lo que es el, el perfil este de la izquierda, ¿vale? Que sería la, lo que va encima, la, la parte superior, que tiene el perfil típico de K2 para poner la, la palometa y todo esto. El, el elemento que levanta el, 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 la estructura por detrás y luego los pies en la, en la base luego ya por pues, la guía de montaje pero es bastante sencillo esto bueno una, una pequeña un pequeño resumen de lo que de lo que te ofrece el, el, el sistema tiltvento lo que os he comentado viene a cubrir esas inclinaciones que hasta ahora no, no teníamos disponibles eh, 20 25 y 30 grados vale eh, con pocos componentes podemos cubrir varias disposiciones de módulos e incluso también eh, no hay problema con los módulos grandes, ¿vale? ya sean de 2.000 bastante, milímetros de largo o de mil y pico, 1.100 o de, de ancho, lo, lo tenemos cubierto. Y lo que he comentado al principio, la forma de anclar la estructura está pre pensada para fijarlo a, a, a un contrapeso hecho con bloques de hormigón. Eso sí, eh, se requiere que la base sea una base continua, ¿vale? No pueden ser bloques independientes porque entonces la estructura, como si dijéramos, se podría, se podría abrir. Y también se puede eh, considerar la, la fijación directa al, al, a la, al tejado, a la cubierta, con, con estos mismos tornillos que nosotros proveemos, ¿vale? Son unos tornillos especiales para anclaje a hormigón que tiene una, una, resisten una resistencia bastante, bastante alta. Aquí podéis ver los, eh, los diferentes componentes en, en detalle. Eh, ahora luego veremos las, las piezas en, en, en formato real, ¿no? no en formato virtual como aquí. Y, y bueno, si queréis, bueno, para un repaso, básicamente de izquierda a derecha, pues tenemos el, el tilt up brace y el beam. Estas palabras, bueno, la verdad que teníamos opción de traducirlo a, a castellano, pero... Eh, eh, no tenía mucho sentido porque la traducción sonaba un poco mal y lo, lo hemos dejado con la denominación en inglés. Entonces, el brace, este tubito cuadrado, es la, lo que va detrás, lo que va a darle la, la elevación al módulo, a, a la estructura. El beam es la parte que va, eh, que va a coger el módulo, donde van a ir las guías, de, las guías de montaje para coger el módulo. Como podéis ver, el detalle que os he dicho antes no es un perfil como en un triángulo que tenga los agujeros ya predefinidos. O sea, es un carril continuo donde cabe un carril típico con el perfil típico de K2, donde cabe la palometa y ahí nos da la versatilidad de poder mmm, montar las guías para los módulos eh, más cerca, más lejos. Entonces, eh, por eso con un mismo tipo de, de este elemento que se llama BIM, con un mismo BIM, podemos... Eh, dar montaje a varias soluciones diferentes. El foot que pone ahí, bueno, el pie, eso es eh, lo mismo, en cualquiera de las soluciones es la misma, de forma que, bueno, lo que os decía, hay muchos componentes que son los mismos, entonces, si tenéis que hacer en vuestro almacén un pequeño stock, eh, pues como comparte muchos eh, componentes, pues es, es bastante sencillo, en eso vais a ahorrar bastante espacio. Utilizamos para este montaje... Eh, por aquí por España y Portugal, pues la, la guía de K2 que más, que más fama tiene es la Solid Rail, la sobre todo la Light. Este sistema utiliza Single Rail, que es una guía que en lugar de cogerse por abajo, como todos conocéis la típica guía de K2, se coge por el lateral. ¿vale? Entonces, en el sentido del montaje igual puede ser un poco más sencillo porque no tienes que meter la mano por abajo para la, la tuerca y tal. O sea, des, desde arriba puedes... Puedes fijarlo todo. Y, eh, y luego, bueno, eh, bueno ahí tenéis la pieza de conexión para el, en, el, en la cavidad lateral coger la guía al, al BIM. Y luego ya, pues bueno, estos elementos, el, el 1B1N, que es la pletina típica, el set de pletina que estamos utilizando más. Ya si sois eh, usuarios de K2 ya lo conocéis. El empalme es muy similar al, al empalme de, de la guía Solid Rail, lo que pasa que, pues, eh, lo mismo que la forma de fijar la guía, a diferencia de hacerlo por abajo, lo estamos haciendo por el lateral, pues el empalme lo mismo, tiene una fijación por el lateral, ¿vale? Lleva esos cuatro, llevaría esas, esos cuatro huecos para meter las, los tornillos de cabeza de T por el lateral de la guía. Y luego, este componente que hay aquí, el add-on, eh, es lo que nos va a ayudar a la disposición en horizontal del módulo y que podamos cogerlo por el lado largo. ¿vale? Esta piececita lleva bastante tiempo con nosotros, lo que pasa que se utiliza solo en momentos muy puntuales, entonces puede ser que alguno de vosotros no la, no la conozcáis. Vale, aquí hay un vídeo de presentación. Le voy a dar al play, ¿vale? Eh, le voy a quitar el sonido y os voy comentando. Es, es bastante visual, eh, con una animación bastante buena y, y podéis ver el, el funcionamiento de cómo se monta la estructura. Vale, ahí veis cómo eh, el pie. Ahí está el tornillo de. de eh, el tornillo que van clara al hormigón, vale. <laughs> Disculpado, estoy un poco constipado y a veces me da la tos, vale. <laughs> vale, esto es el elemento que os estaba diciendo antes. Eh, el tornillo este que aparece aquí en un principio, que lo, que lo pusimos en un principio, ahora lo hemos cambiado por un pasador, vale, porque detectamos que en algunos montajes eh, se apretaba mucho este tornillo y entonces la U como que se cerraba y no, no tiene que cerrarse, tiene que quedarse bastante recta, bueno, bastante recta no, tiene que quedarse recta y, y no, no pellizcar, no pinzar un elemento a otro, tanto aquí en esta parte como en la parte superior, ¿vale? Entonces simplemente es un elemento que va a hacer como de eje, de eje de rotación de esa pieza, no, no es un elemento que va a, a, a fijar un, 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 una parte de la estructura con otra. Entonces hemos considerado que... Con, simplemente con un pasador es suficiente. Veis aquí los otros dos puntos donde van los pasadores y se coloca el, el perfil superior que tiene este, este rail típico de K2. Metemos la palometa y colocamos este, el climber, ¿vale? que es lo que va a coger la, la guía por el lateral, la guía de montaje del, del módulo, propiamente dicho. Aquí el, el empalme que os he dicho antes. En vez de fijarse por el lateral, lo fijamos por el lado. Perdón, en vez de fijarse por la parte inferior, lo fijamos por el lateral. Las 1B1N, one one que ya, si usáis K2, ya las conocéis. Son las mismas. Este es el montaje en vertical. Ya os digo que yo creo que va a ser el que más eh, se venda, porque en principio porque es el más barato. <laughs> Cambiando simplemente uno de los elementos, como veis ahí. O sea, conservando los pies, todas las guías, el perfil de arriba, todo, simplemente cambiando el elemento trasero, podemos tener esos 20, 25, 30 grados. Imaginaos lo que es almacenar cierto estocaje de, ma de material en vuestro almacén para el montaje de instalaciones y tal. Y simplemente podéis tener todos los elementos de esta estructura, además viene en, en palets, que no, no ocupa prácticamente nada. Y simplemente cambiando este, este tubito trasero, ¿vale? lo que es el, el brace, podéis tener igual pues, dos modelos. Si sois montar a 25 o 30 grados, pues simplemente con eso, tener solo esos dos modelos y el resto todo lo mismo, con eso estáis cubriendo dos inclinaciones diferentes. Yo creo que la que más se va a utilizar es la de 30 grados, por experiencia os digo. ¿eh? Luego igual, pues me sorprende. Aquí tenéis la disposición en horizontal. Que se utilizarían los mismos componentes que para vertical en este caso. ¿Eh? Entonces, lo mismo de antes. Con unos mismos componentes podéis utilizar una podéis obtener una disposición u otra. Veis que se puede desplazar las, las guías de montaje. Y la solución está especial en horizontal cogiendo el módulo por el lado largo. Ahí veis la piececita en concreto, ¿vale? Que tiene esta pestaña donde vamos a apoyar el marco del módulo ¿vale? eh, mi colega Jaime luego os lo enseñará a la perfección de esta forma completinas finales, arriba y abajo conseguimos coger el módulo por el lado largo incluso pues se puede hacer esta solución a doble altura aquí evidentemente sí que el, el, el perfil superior ya cambia porque claro es una longitud ya considerable. Únicamente con tres tramos de guía lo tendríamos solucionado. <coughs> y si queremos el montaje más eh, clásico, entre comillas, pues añadiendo un tramo más de perfil, cogemos el módulo por el lado largo, por, perdón, por el lado corto. es un poquito más costoso. Al final es pues, más, más kilos de aluminio, pues más, más material, más, más precio, está claro. Y, y bueno, poco más. Eh, le doy paso a mi colega Jaime, si está preparado. Si no, no sé, cuento unos chistes o algo. <laughs> Va a hacer tiempo. Y, y nada, luego eh, cuando acabe mi colega, pues eh, haremos un, un proyectito rápido en BASE Sé que muchos de vosotros me lo estáis pidiendo, que aún no está en abierto, pero bueno, en, en la versión interna del, del Base lo tenemos disponible y así podéis ir echando un vistazo ya cómo funciona. Jaime, cuando quieras, si necesitas ayuda o algo, me, me vas diciendo, yo estoy por aquí. Perfecto, Miguel, muchas gracias. De nada. Pues bueno, hola a todos otra vez. Y bueno, voy a comenzar explicando todos los componentes de este sistema. Aquí podemos ver un ejemplo pequeño de cómo quedaría con todos los componentes. Y, y nada, voy a comenzar explicando los pies, los pasadores, los clips, el brace, el beam, nuestra single rail y nada. Poco a poco os, os voy a enseñar todos los componentes que tiene el sistema. Sí. Vamos a comenzar por los pies. Quería uno delante y otro detrás. Y tanto como ha explicado Miguel, se pueden collar directamente al, al suelo o a los contrapesos. Y esto sería simplemente utilizando nuestro tornillo de anclaje multimonte que en este caso sería de 7,5 x 60. Y sería simplemente collando y quedaría fijo ya. Esto se quedaría así y seguidamente utilizaríamos nuestro Brace, que sería este, este sería la parte trasera de nuestro sistema titular vento. Tanto lo tenemos en tres, en tres eh, diferentes longitudes para, para poner los paneles inclinados a 20, 25 o 30 grados. Y esto simplemente se colocaría aquí en nuestro pie. Y utilizando nuestro pasador, como ha explicado Miguel, ya no, ya no lo hacemos con tornillos, sino con el pasador, mucho más fácil. Y entonces después simplemente le pondríamos el clic este, simplemente apretando. Ya quedaría collado. Esto es, también, también quedaría collado con clips tanto en la parte superior con nuestro beam como en la parte inferior también. Ahora simplemente <coughs> vamos a pasar a la guía de, de arriba. Esta sería nuestra guía. Como podéis ver, todas las guías de K2 tienen esta forma. Tanto la single rail, solid rail, todas nuestras guías tienen esta forma. Y esta del Title de la Beam Title Vento también la tiene. Esto simplemente se colocaría aquí. Sin, y después en la parte de delante, así. Ah, ya tendríamos nuestro triángulo montado. A ver. Seguidamente vamos a, a colocar los carriles que en este caso se pueden utilizar. Son los carriles Single Rail, que tenemos el Single Rail 36 y el Single Rail 50. Dependiendo de las cargas de viento y de nieve, utilizaremos uno u otro. Y os voy a enseñar cómo colocarlo en nuestro BIM. Simplemente se coloca así, en, per, en perpendicular, y utilizando nuestro climba, que es este producto de aquí, como podéis ver, aquí tiene una pequeña pletina y nuestra palometa, y simplemente con un tornillo lo colocaremos. Lo ponemos en la guía. Tenemos que girar 90 grados, que queda así. Simplemente después viene el timba y el tornillo. Nuestra single rail, como muchos ya sabéis, se fija por el, por el lado, no por abajo. Esto es mucho más fácil porque simplemente hacemos así y ya quedaría fijo. Como podéis ver. En el sistema Tital podemos hacer longitudes de, de guías de hasta 15 metros. Y para eso utilizaremos nuestro conector. Ya os lo voy a enseñar ahora. Simplemente es un conector con estas eh, pequeñas aberturas aquí, aquí y se van a fijar en la single ray con estos. Cabeza de martillo, simplemente. Se, se va a poner así. Simplemente con el cabeza de martillo lo giráis y tenéis que comprobar que esta línea quede perpendicular. Que esto nos dice que la cabeza de martillo está bien fijada. Bueno, está en esta dirección. Y, y nada, aquí otro y se pondrían cuatro. Bueno. Ahora simplemente os voy a explicar las dos diferentes pinzas que tenemos para los módulos. Tal y como ha dicho Miguel, tenemos las one one meet y one n. Que estas pinzas simplemente, si podéis ver aquí, tienen un clip y simplemente las podéis colocar en cualquier Distancia del carril, da igual, simplemente apretando, ya quedaría aquí en nuestra posición de donde sea necesaria. Después eh, tenemos las estándar, las normales, que están compuestas por el tornillo Allen, nuestra pinza intermedia o final, da igual, con un pequeño muelle para que siempre queden arriba y nuestra palometa mkk2. Y esto simplemente sería lo mismo, sería, pero tenemos que girar 90 grados. Entonces ya quedaría fijado aquí. Y siempre con el muelle quedaría arriba. Y nada, ahora como os ha explicado Miguel, en nuestro producto podemos fijar nuestros paneles en, en, en cinco en cinco formas la de portrait vertical la de horizontal eh, collando por la parte corta o collando por la parte larga eh, y también las, las, la horizontal con doble panel también collando por la parte corta y la parte larga y os voy a enseñar nuestro sistema simplemente esto es un sistema que se llama Edon y esto consta de, de estos de estos componentes. Esto es nuestro Edon. Otra vez la palometa. La pinza. Para, para el horizontal. Collando la parte larga. Vamos a utilizar dos pinzas finales. Y para el horizontal. Collando la parte. Con dos paneles. Collando la parte larga. Vamos a utilizar dos finales y una intermedia. Y esto simplemente se pondría así. En, se pone la palometa. Se gira 90 grados, se pone nuestro producto EDON y esto simplemente quedaría aquí puesto. Y como podéis ver, aquí quedaría nuestro canto del panel y collar, podríamos collar por la parte larga. Nada, os voy a volver a enseñar un poco el, el ejemplo final para que tengáis una idea un poco más de cómo quedaría todo. Ah, bueno, os, voy a, os voy a enseñar primero la hoja de instrucciones y vais a ver un poco más cómo queda el Edon y después os enseño el, el, el producto final. vale si podéis ver, podéis ver aquí um, vale aquí collando por la este sería el horizontal, collando por la parte larga, por la parte corta simplemente serían cuatro carriles collando en la, en la parte corta del, del módulo y en la parte larga sería dos carriles y con nuestro producto EDON que quedaría así, si lo veis esto nos permite collar directamente en el carril. Y para estos paneles quedaría el ledon abajo con el clip en esta dirección para arriba. Después, la pinza intermedia también quedaría el ledon con el clip para arriba. Y después, en la parte superior, pondríamos el ledon en dirección para abajo. Y estas serían las cinco maneras que podemos collar los módulos con nuestro producto Tital Bento. Y nada, y ahora para finalizar mi parte, os voy a enseñar otra vez el producto final. Y nada, y esto sería, ¿cómo quedaría? Simplemente el contrapeso, nuestros pies con nuestro tornillo multimonte collados, el brace. Quedaría collado por, también con pasadores, sin tornillos y sin, y, sin, y sin tuercas. Y simplemente el brace. Después, dos pasadores más para nuestro bien, también con pasadores. Y aquí arriba sería ya nuestro climba y nuestros carriles. Y yo creo que esto ya sería todo. ¿Cómo lo ves, Miguel? Perfecto. <laughs> eh, explico algo más o yo creo que yo lo veo todo claro, no veo todo claro. ¿Que te, te ocurre algo más si mm, No si quieres ya podemos pasar a explicar cómo se calculan los proyectos en nuestro, en nuestro programa veis que como veréis es muy fácil y lo podéis hacer vosotros mismos y en cinco minutos obtenéis un, un informe estático de la estructura. Perfecto. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. De nada, Miguel. Bueno, <coughs> bueno. Vamos a ver. A compartir mi pantalla. Jaime, dime si se, se ve el, el, el base. Um, Miguel, ¿me escuchas? Sí, te oigo. Eh, sí, se ve. Sí, vale, se ve. Okay. Todo bien. Vale, gracias. Pues nada, voy al lío. No. <laughs> bueno, eh, como muchos de vosotros sabéis, eh, en K2, bueno, aparte de la calidad de los materiales, todo esto que os cuento siempre, sabéis que bueno, la, la herramienta más potente que tenemos en cuanto a, a, a venta y a. Ya, bueno, ya servicio que damos a nuestros clientes es el, el software eh, para calcular las estructuras. Lo podéis hacer vosotros mismos. Y es gratuito, es online, simplemente con crearte un, un perfil eh, lo, lo, puedes, lo puedes utilizar. Eh, como sabéis, esto os está dando un informe de la estática del sistema y os, os asegura que, la, que, que el montaje va a cumplir con la normativa. ¿vale? Entonces... Este sistema, el tilt up Vento, yo pues la verdad que estoy bastante ilusionado, no, no os lo voy a esconder, porque viene a cubrir algo que desde hace muchos años eh, había una, una carencia desde, desde K2, que es este tipo de montajes a, a 20, 25, 30 grados con los módulos en vertical, pero con ese, ese, ese respaldo de... De, del informe de estática que os da el, el base. Entonces tenemos un sistema con la calidad del material de K2, la aleación que utilizamos, eh, el diseño de las piezas y aparte eh, tenemos el soporte del del software de diseño de, de K2. Luego también una apreciación que el material mmm, por lo visto, sale bastante económico. Entonces, ahí vamos a abrir una batalla en cuanto a, a precios que puede ser bastante interesante. Eh, el sistema del vento, del, del yo a, a veces le digo directamente vento para, para ahorrar, ¿vale? Porque lo del tilt up, pues me resulta un poco complicado de, de pronunciar. Entonces, a veces me oiréis decir mucho vento directamente y ya está, pero se refiere a esto, ¿vale? Entonces... El sistema del evento eh, ahora mismo solo está en, en base disponible en la versión test, como podéis ver aquí. Yo tengo abiertas las dos pestañas, ¿vale? la, la de test y la, y la normal. Eh, es por, porque estamos acabando de implementarlo en el, en el software. De repente a veces da algún fallito, algún error, entonces ahí se va ajustando pero ya os digo que en cuestión de unas semanas es algo inminente, va a estar ya abierto para, para que lo podáis utilizar todos. Vamos a aprovechar el webinar este para enseñaros cómo funciona rápidamente, eh, que veáis los resultados que da y todo esto. Y bueno, si de repente salta algún error, algún fallo, que se queda así un poco, sale alguna cosa rara, os pido disculpas, pero ya os digo, estamos utilizando la versión, la versión de test. Y... Vamos a ver... Segundo... Ok, vale, eh, voy a empezar a hacer un proyecto, supongo que muchos de vosotros ya utilizáis el, el BASE, entonces pues evidentemente algunos pasos me los, los voy a ir obviando o haciéndolo rápido y vamos a ir concretamente a, a, a las nuevas eh, características que te ofrece el BASE con el, con el tema del vento, entonces bueno, pues nada, le damos a nuevo proyecto... Como sabéis, pues bueno, tenemos aquí la, la ventana de trabajo, aquí a la izquierda iremos introduciendo los valores que nos va pidiendo en cada paso. La idea es ir saltando de izquierda a derecha en estos pasos hasta llegar al, a la parte final, que es donde nos va a dar los resultados. Entonces, en principio, pues bueno, ponemos aquí una, una ubicación, una dirección, yo como siempre haciendo promo de la ciudad donde vivo. <laughs> Me ubico en Valencia, desde donde os estoy hablando. Eh, bueno, me he buscado aquí un, un edificio en el aeropuerto de Valencia. Ya lo, creo que lo he utilizado en otros webinars, pero bueno, es bastante, bastante representativo de una cubierta plana de algún, de algún almacén, de una nave. Incluso esto pues, lo podéis eh, extrapolar a una terraza plana de, pues, de una casa particular, de un chalet o o el tipo de instalación que, que tengáis. Entonces, pues nada, le damos doble clic, <coughs> ubicamos nuestra instalación aquí, entonces ya el, sabéis que el software coge la normativa del país donde le hemos dado el, el doble clic y le damos a añadir. Automáticamente ya sabéis que esta última versión del base eh, nos coloca la, la zona de viento y de nieve, porque ya está detectando la, la ubicación geográfica. Esto de hecho lo podéis cambiar aquí a, a zona o a manual. Os recomiendo que lo de manual nunca lo uséis porque siempre puede haber algún problema. Nos pone la actitud del terreno y todo esto. Entonces, ya sabemos que es carga de viento, la zona de carga de viento es la zona A. Evidentemente sí que tenemos que meterle el tipo de terreno porque el, el software de momento hasta, hasta ahí no llega. Entonces, bueno, es una zona así como industrial o en las afueras de, de alguna ciudad y tal y la zona de nieve pues eh, también ha cogido zona 5 bueno, en cuanto pinchamos aquí en algo de la sección nieve, cambia el mapa y lo que también tenemos que introducirle es el tipo de el tipo de terreno, entonces yo, a no ser que sea algo muy exagerado que sea un, una llanura o que sea algo en medio de una población o en medio de una ciudad o sea, a no ser que sea muy exagerado, alguno de los dos extremos, por norma general yo siempre me cojo el el del medio, el terreno normal, que bueno, es el ordinario. <coughs> y ahora vamos a dibujarle el tejado, evidentemente, el tejado plano, rectangular. Sabéis que está la, la opción de poligonal, la, con algún tejado así un poco que no sea eh, tan uniforme. Pero bueno, vamos a ir a lo sencillo porque lo que me interesa es que veáis lo que nos ofrece el beige con, con lo del vento. Como sabéis, pues bueno, pinchas en, una, en un vértice, pinchas en el otro. Y en cuanto tiene la línea creada, generamos el área Hasta aquí aproximadamente y ahora pues nada, vamos a introducirle los, los datos que nos está pidiendo aquí. Pues bueno, esto tendrá unos 10 metros de altura, pues un grado de inclinación. Eh, a veces me llegan proyectos de consultas de, normal, que algunos eh, ponen eh, cero grados. Esto no llega a ser cierto del todo, ¿vale? Porque siempre hay una, un poco de inclinación para que el agua de lluvia corra hacia los, hacia los sumideros. Entonces, lo de poner cero grados es bastante eh, poco real, ¿vale? Entonces, como mínimo, siempre pongo un grado. Eh, aparece aquí la flechita hacia donde está la inclinación. Con, esta, con estos cursores izquierda-derecha podéis ir, ir girando esa inclinación. Realmente no, no es problema, ¿vale? Hacia dónde está inclinado es, ese grado para el tema del vento o del tema de los dom es algo que bueno entre comillas es despreciable no no influye entonces da igual eh, luego en el tipo de, de, de tejado vemos que aquí con el tema del vento aparece una nueva opción que es hormigón vale vamos a seleccionar esta pensando que bueno que fuera esto una, un, un forjado de hormigón de un edificio de oficinas o de un edificio de vivienda, una vivienda o lo que sea la altura del del, perdón, del muro perimetral, pues bueno, le pongo pues, yo que sé, medio metro, una cosita, pues un pequeño murete que tenga alrededor. Y luego el tema del coeficiente de fricción. Eh, no sé si mis colegas, esto, esta, esta parte en la, en la versión definitiva, cuando lo, lo abran para todos, esto lo quitarán, porque en principio, bueno, esto igual es un comentario que os hago así extraoficialmente. No sé si tiene mucho sentido el tema del coeficiente de fricción en este tipo de, en este tipo de estructuras, porque hasta ahora los, las estructuras contrapesadas sí que, entre comillas, bueno, entre comillas y sin, y sin comillas, son estructuras que no están fijadas, están sueltas. Entonces, sí que es importante saber ese coeficiente de fricción. En el caso del vento, lo estamos clavando. Lo estamos clavando a bloques de hormigón, lo estamos clavando a, a la propia cubierta. Entonces, desde el momento que estamos clavando la estructura en un bloque de hormigón, ya le podemos poner un, un coeficiente de fricción de 1,5 de 2. Entonces, puede ser que la versión definitiva del, del base para este sistema, eh, esto del coeficiente de fricción lo obvie y directamente ponga 1,5 eh, por defecto, para ser un poco más conservador, y, y ya está. Entonces, de momento, pues bueno, pongo 1,5 porque evidentemente la estructura va a ir clavada a bloques de hormigón o a la cubierta. <coughs> y nada, le damos a seguir. Aquí nos sale de las cargas que le hemos indicado antes, nos sale exactamente los valores que va a coger, ¿vale? 0,67 kn cuadrado para viento y 0.17 para nieve. Como veis, pues mmm, supongo que si hacéis muchos proyectos con BASE, os estáis dando cuenta que prácticamente la carga que más nos afecta por estas latitudes es la de viento, no, no tanto la de nieve. Y aquí, fíjate, fijaos que lo podéis comprobar. Eh, el sistema este, como su nombre indica de evento, <laughs> está pensado, está desarrollado para cubrir eh, estas cargas de viento y no tanto las de nieve. Por eso está muy optimizado para, para que funcione por estas latitudes. Nada, obstáculos, nada, detallitos, algún comentario que queráis poner, esto lo voy a obviar. <laughs> Pasamos ya a la parte de, del diseño, de la instalación del, del campo solar tenemos aquí hay que introducirle el módulo. Pues bueno, voy a poner un J solar que está bastante de moda. 450 mismo. Como veis, pues es un módulo ya bastante grande, 2100 y pico, como os digo, este sistema está, está preparado para poder admitir estos módulos grandes. Y nada, y aquí es cuando aparece el deseado Tilt -up vento en estado en esta opción, la versión abierto aún no sale, pero ya os digo que en breve estará disponible. Entonces, nada, selecciono. Eh, como en otros casos, me aparece aquí si quiero darle a campo de módulos o, o el tejado completo. Evidentemente va elevado, ahí no hay opción de cambiarlo. Y aquí nos aparece pues, lo que os hemos estado presentando entre mi colega Jaime y yo, eh, cuál de las disposiciones de módulos vais a, a colocar. En vertical, en horizontal o en horizontal a dos alturas. Luego el tema de cogerlo por el lado largo o el lado corto, pues ya se podría ver. Yo eh, voy a seleccionar vertical porque entiendo que va a ser la que más se va a utilizar. Es la que sale más barata. Entonces es una razón bastante de peso. ¿no? Le doy a añadir y ya pues nada, me aparece aquí el cursor para poder dibujar el, el campo de módulos. Nada, voy a obviar los, las claraboyas, simplemente voy a hacer aquí un campo de módulos al azar, ya veis que me hace cortes eh, ahora os comento un poco voy a intentar ajustarlo para que salga bastante cuadradito pues bien. y en principio por defecto pues bueno, nos ha colocado la opción a, a 20 grados ¿vale? como veis, pues bueno, en el sentido en el sentido vertical eh, hace un corte cada, pues no sé si son 14 módulos o Perdón, bueno, aquí considera que es horizontal, no sé si esto luego se cambiará, ¿vale? Pero cada 14 módulos hace un corte. Y en el otro sentido, que aquí lo considera vertical, yo lo consideraría horizontal, pero bueno, independientemente de eso, cada módulo hay que hacer un corte. Entonces, eh, entendemos que son filas independientes, ¿vale? No hay una unión entre filas en este sentido. Son filas, están unidas solo por las guías de montaje en este sentido. Y cada, pues eso, 14 módulos, en este caso ha considerado que hay que hacer un corte por temas de dilataciones térmicas, ¿vale? Las, las filas de módulos no pueden ser infinitas. Yo a veces he visto alguna, alguna, algún montaje de, de filas de, no sé, de, de 50 metros. No sé, en mi humilde opinión me parece una locura, <laughs> pero bueno, cada uno ya... Eh... Como creo que lo, más, eh, lo que más se va a utilizar son, es a 30 grados, pues lo voy a poner aquí a 30. Veis aquí tenemos 20, 25, 30. Lo voy a colocar a 30. Evidentemente habéis visto como enseguida ha, ha separado más las filas de los módulos porque pues proyecta más sombra. ¿vale? Y luego el, la, la pletina que usa, la, aquí la XS o la estándar, la que más se está, está utilizando es la N. Entonces lo cambio. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, de repente me ha dado un fallo <laughs> que no debería de pasar. Por eso aún estamos eh, ajustando ciertas cosas. Entonces, de repente me marca ahí que hay un vuelvo suelto al cambiar la pletina. A ver si ahora lo rectifica. Efectivamente, ahora lo cambio. ¿Veis? Pues son, son pequeños fallitos que aún están, aún están ocurriendo. Pero bueno, no quería dejar pasar la, la ocasión de, de poder enseñaros el BASE, aunque sea en la versión test para que veáis cómo funciona, ¿vale? Ahora ya está, sale todo bien. Dejo así este campo de módulos. Y, eh, bueno, aquí hay una opción de cambiar eh, la distancia entre puntos de apoyo, luego os la enseño, ¿vale? Luego vuelvo un poquito para atrás y os la enseño. Entonces, ya tenemos definido el campo de módulos, en vertical, a 30 grados, que creo que va a ser lo más, lo que más se utilice. No sé si en Canarias, como están más cerca del Ecuador, igual utilizan más 20-25, puede ser que nuestros compañeros canarios, pues, utilicen más esas, esas inclinaciones y bueno ya está nada, seguir y vamos ya directamente a obtener los resultados aquí eh, se puede utilizar la single Ray 36 o la 50, yo os recomiendo la 36 que es la más, eh, la que tiene la relación de precio y características mejor, la 50 es más, más gorda, se utilizaría pues para distancias entre puntos de apoyo bastante grandes, no sé, ya para temas de igual de un pues si queréis hacer un pequeño huerto solar o algo de esto, no sé. Yo en principio utilizaría la 36 y colocaría, seleccionaría los tamaños de 225 y 330 para que el programa combine esas dos medidas. Por tema de transportes, eh, la medida de 440, la, la deselecciono. La medida de 440 es demasiado grande para envíos, para agrupajes, no sé, si, si hacéis pequeñas instalaciones de, eh, eh, residenciales, cosas así, pues es... Igual es un, un paquete pequeño de guías, de igual, pues, no sé, 12, 20 guías, un, un pequeño bulto, y claro, que mida 4 metros, pues eso os va a costar un pico, ¿vale? Con respecto al tema del transporte. Entonces, yo consideraría siempre combinar 2,25 y 3,30 es lo que más funciona. Además, es, ya os digo que los distribuidores eh, de K2 es, son las medidas que más tienen en stock, ¿vale? Entonces, va a ser lo más fácil para vosotros de conseguir. <coughs> Perdón. Entonces eso, yo me iría al Single Rail 36 y a las medidas de 225-330 que combine esas dos y con eso lo podemos cubrir todo. Y pues nada, como siempre tenemos aquí la, eh, bueno, la, esto, veis, esto aquí también es otro, otro fallito que hay que ajustar, ¿vale? Las cargas y me sale aquí la potencia y tal, esto lo tenemos que cambiar. Aquí sí que sale, pues bueno, la utilización del material, ya sabéis que mientras esté dentro del, del 100%, eh, estamos dentro de la, de la norma. Eh, la guía base, eh, la, la, la flexión y la tensión, como él, él solo está llevando al límite la, la, guía, la guía base, la tensión. Entonces está ahí al 100%, teniendo en cuenta un, eh, una separación entre puntos de apoyo de casi 1,70 m. ¿vale? El BIM, que sería la, la parte de, de arriba, está al 40%, un poquito más, y el Brace al 6,22%. Fijaros que está súper sobrado de, de, de prestaciones mecánicas. Y el climber, pues también está al 27%, o sea, que sin ningún problema. Hago un poquito de zoom aquí y veis la separación entre, entre puntos de apoyo. Estamos a metro setenta y habría que poner 120 kilos en, ca, en cada punto de, en cada, en cada, entre comillas, triángulo, ¿vale? En ese, ese contrapeso longitudinal largo que se va, que se va a colocar. <coughs> Para que veáis... Muchos montajes que hemos visto en los últimos años con estas inclinaciones que yo pues, siempre recomendaba que, que si la cubierta no puede soportar mucho peso, estas inclinaciones tan altas no se pongan, porque fijaos lo que, lo que está calculando el programa, 120 kilos. Hay muchos montajes que se han hecho pues, con 80 kilos, 70, 100, no sé, pues estaríamos fuera de, de rango. Es ¿vale? un poco... Peligroso, hay que ponerle bastante peso, como veis. Eh, lo que os comentaba, el, por defecto, el programa pues, calcula este casi metro setenta de separación entre puntos de apoyo, pero si nos volvemos aquí a diseño, podríamos, eh, quitando esta pestañita, calcular distancias automáticamente, <laughs> podríamos colocarlo a la distancia que nosotros queramos. ¿vale? Por defecto salen aquí 20 centímetros, claro, es una locura <laughs> si volvemos a resultados. Es ridículo, aparecería cada 20 centímetros un, un triángulo, un, un punto de apoyo. Entonces, pues bueno, podemos ponerle aquí, pues si en vez de a metro 70 queremos ponérselo a metro 50, por ejemplo, pues no sé, 1500, 1500 milímetros. Entonces, es un poquito más de material. Pero veis que baja el peso, evidentemente. Entonces, si tenéis algún problema. De que la cubierta no puede soportar tanto, tanto peso, en vez de tener los puntos de apoyo tan separados, pues los vamos acercando. Al final, por cada fila os saldrá igual uno más o, o dos más, pero claro, baja mucho el peso a poner en cada uno de ellos. Aquí hemos bajado a 105, pues no sé si lo queréis poner a cada metro 30, pues no sé, cada 1300, tenéis esa opción ahí para, para ir jugando, ¿vale? Por defecto, el programa lo va a poner al máximo que pueda, lo ha puesto casi a metro 70. Claro, eso conlleva poner bastante peso. Lo bajamos a metro train a metro, metro 30 <laughs> parece un lenguas y vemos que 80 kilos bueno, aquí me sale un mensajito me pone aquí no sé si será algún algún error porque estamos todo dentro de la, del porcentaje igual es algún error que sale que bueno habrá que ir ajustándolo veis como poniendo un triángulo cada metro 30 eh, ya bajamos a 80 kilos por punto de apoyo vale es bastante bastante menos. Por defecto, bueno, voy a colocarle que me lo calcule el solo. Eh, me lo pone a, aquí vuelve a salir, a metro casi 70, pues casi un poquito más de 120 kilos por cada punto de apoyo. Y bueno, y ya lo típico, los resultados, pues tenemos aquí todo el listado de materiales con los precios, los precios de tarifa, ¿vale? No es un precio de referencia porque eh, luego tenéis que contar pues con el descuento que os da vuestro distribuidor. Y... Y nada, pues salen aquí todas las piezas, ya os digo que hay muchas piezas que se comparten de una disposición a otra y <laughs> podéis exportar como siempre a Excel el, el, la lista de artículos, también sal, saldrá en la versión definitiva del BASE, saldrá el, el, toda la distribución de pesos, la podéis sacar en Excel y el informe de estática que, que actualmente, bueno, si le doy eh, marca un error porque aún no, está, aún no lo genera correctamente. Pero, eh, pero eso, evidentemente, como en otros casos, lo va a generar con toda la justificación, eh, todo el manual, eh, la disposición para el montaje, la cantidad de peso en cada punto. Y sabéis que, bueno, que este informe es, es gratuito y lo podéis incluir en, vuestro, en vuestra memoria técnica del proyecto. ¿vale? Eh, sabéis también que se puede exportar a CAD, eh, a. A, el proyecto lo podéis exportar a, a, a la herramienta de diseño de estos fabricantes de inversores. Tenemos los, los softwares, los tenemos enlazados y es bastante útil si, por ejemplo, usáis SMA, pues exportáis el, el proyecto de cada a SMA y continuáis pues, definiendo la parte eléctrica de la instalación. También incluso, eh, no sé si algunos de vosotros utilizáis el... El software de diseño, el Archelios Pro, os lo recomiendo porque es bastante bueno. Hicimos un webinar conjunto y eh, es increíble las, las, las características que tiene el, el software este. Y, y bueno, poco más. Eh, no sé si hay por ahí alguna pregunta. No sé si mi colega Jaime ha estado viendo alguna pregunta. Veo que en, en el chat de preguntas y respuestas no hay ninguna pregunta. No sé si queréis comentar algo. Eh, en, me imagino que en breve, cuando, cuando esté el, el, la versión definitiva del vento del en el Base, en el software, eh, en unas semanas o en un mes o lo que sea, eh, haremos igual otro webinar. No sé si nosotros mismos o ya, pues, mediante alguno de nuestros distribuidores o algo. Para ya... si habéis tenido oportunidad de utilizarlo, el programa, pues mm, lo mostraremos de nuevo. Y, y podemos pues eh, podéis preguntar dudas o algunas cosas que veáis que, que no tenéis muy clara. Eh, por mi parte, poco más. Veo que en el chat de preguntas y respuestas no hay nada. No sé, Jaime, si tú lo tienes todo claro, yo creo que, que cortamos. Sí, Miguel, por mi parte todo bien, pero si quieres esperamos dos minutos a ver si surge alguna pregunta más. Okay. Y si no, ya damos por finalizado nuestro webinar. Vale, vale, muy bien. Pues muy nada, bien. Eh, me quedo aquí un poco a la espera. Si tenéis alguna pregunta, eh, incluso os podríamos abrir el micro o, sí. o lo ponéis en el, en el chat. Y, y nada, hemos acabado justo las 11 en punto. Esto, vamos, ni, <laughs> ni <hecha a> <laughs> Parecemos ingleses. <laughs> Veo por aquí una consulta. Bueno, eh, la podríamos contestar. Tenemos dos. Sí, a ver. Bueno, veo una que pone. Eh, nos preguntan eh, espectador anónimo. <laughs> Nos preguntan por aquí que el One 1 que no tiene tuerca de fijación, por lo, que, por lo que he visto. ¿Cómo queda fijado en su extremo para que quede bloqueado? Bueno, el, el One Me One End tiene un, en la parte inferior, tiene como unas patas que, están, eh, que se cierran y se abren. Entonces, eh, al introducirlo dentro de la guía, forzamos a que se cierren esas patas y en cuanto entra dentro del carril, vuelven a abrirse. Y se queda, de esa forma se queda bloqueado dentro del, de la guía para que, no, para que no salga. Incluso una vez hay metido, puedes, puedes desplazarlo a lo largo del carril. ¿vale? Sí, es el, estos sistemas ya llevan una tuerca integrada y simplemente tenéis que fijar el tornillo y ya queda todo fijo. Uh -huh. Y veo, Miguel, que tenemos dos preguntas más. A ver. No, no. Nos preguntan cuándo estará disponible. Bueno, el producto está ya disponible. Lo único que no está disponible en nuestro programa, veis, pero siempre podéis eh, hacernos la consulta y lo podemos calcular nosotros. Exacto. Pero tiene que venir de aquí poco. Sí, yo creo que, vamos, ya os digo que lo único que están in intentando rectificar estas pequeñas estos pequeños errores que habéis visto que salen cositas, detalles, pero me imagino que en, en unas semanas estará ya disponible. Sí. Y lo que dice mi colega Jaime. Eh, eh, el material está en stock, incluso, <coughs> eh, no sé si alguno de nuestros distribuidores ya tiene algo de material, pero, pero bueno, independientemente, independientemente de eso, nosotros tenemos stock, ¿eh? o sea, este sistema está, si necesitáis algún cálculo eh, de forma interna, os lo podemos hacer. Eh, bueno, hay un, eh, Alfonso Ruiz nos pregunta que si, que se ha perdido, mi, bueno, parte del, del webinar, si lo puede ver, sí, os, os pasaremos el enlace. Simplemente con, la, con el registro que tenéis os pasaremos un, un mail con el enlace al, al vídeo. Esto se está grabando, entonces lo podéis visitar las veces que, que queráis. Entonces... Eh, vale, nos preguntan también un distribuidor en España de nuestras soluciones. Actualmente eh, estamos trabajando con Cranich eh, Solar eh, desde hace ya muchos años y desde hace ya también bueno casi ya dos años año y medio que ya pues tienen bastante experiencia han cogido ya bastante fuelle eh, con Bed Solar entonces cualquiera de los dos eh, podéis hablar con ellos que están eh, vamos eh, controlan el producto el material y sin ningún problema entonces tenéis Cranich Solar o Bed Solar cualquiera de los dos podéis eh, recurrir a ellos ahora he enviado el link donde sale todos nuestros distribuidores okay. en la pregunta un contacto para la consulta de alguna obra. En principio, a ver, eh, esto se hace a través de, de distribuidores, ¿vale? Lo que es el, el contacto del día a día eh, tendríais que, mmm, que, que pasar esa consulta a los distribuidores. Si es algo ya muy especial, un poquito eh, extraño o, eh, o incluso algo muy grande, quiero decir, algo de ya de, no sé, medio mega, un mega, a partir de ahí ya pues. Los distribuidores normalmente nos lo remiten a nosotros y igual hacemos el cálculo nosotros directamente. Pero por regla general, nosotros no, no, no recibimos consultas directamente, porque imaginaros que bueno, eh, cada distribuidor que lleva nuestro producto, pues igual tiene, pues no sé, eh, no sé, 100, 250 o 200 clientes que utilizan K2. Igual tienen más clientes de otros materiales. Entonces, para nosotros sería materialmente imposible atender a todos los clientes de nuestros distribuidores. ¿vale? Es una cuestión simplemente operativa, no, no podemos. Entonces, eh, si quieres pasar a la consulta a Cranich Solar o a Bet Solar, diles que has estado viendo el webinar y, y si es algo así un poco complicado, pues nos lo pasan a nosotros directamente. No, no hay problema. Vale, no sé si hay algo más por aquí. Jaime, ¿tú ves algo que no se había Yo a... De momento ya está todo contestado. Vale. Pues nada, eh... os pasa lo que os he comentado, os pasarán el enlace al, al vídeo y podéis ver el... el webinar las veces que necesitéis. O sea que sin ningún problema. Y ya os digo, en breve, cuando esté el, el software en... en marcha para en abierto. Me imagino que a través de alguno de nuestros distribuidores pues, haremos algún webinar para, para volver a mostrarlo. ¿vale? Eh, poco más. Yo creo que nos podemos despedir. Muchas gracias a todos por, por haber asistido al, al webinar, por la paciencia. Sé que son épocas de mucho trabajo, que estamos todos súper liados. Entonces, pues bueno, especialmente os quiero agradecer que hayáis podido hacer un huequecito para, para escuchar. Lo que os decimos desde Cados. Muchas gracias. Por mi parte también muchas gracias y nos vemos en el siguiente webinar. Que tengáis un buen día. Chao. Chao.